corte informativo Notimex. Durante la 35ª Asamblea General Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que en la definición del futuro político de México, lo que está en juego no es la continuidad de un gobierno, sino el desarrollo del país y el bienestar de las familias mexicanas. Autoridades electorales y gobernadores de 11 estados del país firmaron la Declaración para la Democracia y Legalidad 2018, con el objetivo de que los comicios del próximo 1 de julio se realicen en paz, con apego a la legalidad para garantizar la equidad de la contienda y el voto libre. El presidente estadounidense Donald Trump dijo que planea celebrar pronto un encuentro bilateral con su colega de Rusia, Vladimir Putin, a fin de discutir la carrera armamentista y evitar que se salga de control, además de otros temas de interés común. Un hombre de unos 30 años resultó con lesiones potencialmente graves al registrarse una nueva explosión en el sur de Austin, Texas, informaron los servicios de emergencia de la ciudad. El color blanco predomina en la segunda playera que utilizará la selección mexicana de fútbol en la Copa del Mundo Rusia 2018. El ex-Beatle Ringo Starr recibió el título de Sir, condecoración de caballero que otorga la reina Isabel II a figuras distinguidas de la cultura, la política, el deporte y las artes. El compositor mexicano Eduardo Andrade Azanza recibió de manos del príncipe Carlos de Inglaterra el President's Award, la más alta distinción que otorga a sus estudiantes el Royal College of Music en Londres. Notimex, comunicación global.